Buenos días. Agradecer, como siempre, por la plantilla, las bajas de Luis y de Sasha por lesión, la de Nacho por sanción, no sé si hay alguna más. No, no hay ninguna más. Por suerte no se están sumando a nadie a esos que ya sabemos. Y bueno, con alguna molestia, lógicamente, algún resto de algún golpe, alguna molestia del partido pasado, pero en principio viajamos todos los disponibles, no hay nada más allá de los que has nombrado. ¿Preguntas? Buenos días. Buenos días. ¿Planeas algún tipo de cambios en la alineación, teniendo en cuenta ya que está todo prácticamente resuelto, o todavía va a esperar un poquito para...? Bueno, sacaremos... Algún cambio va a haber. Esto es la idea que tengo y con la idea que hemos trabajado en la semana. Y, bueno, siempre tratamos de buscar lo que consideramos mejor para el partido, ¿no? Por nuestras características, por ciertos detalles o situaciones particulares que nos va a ofrecer el rival y por el pleno merecimiento de todos los jugadores de poder tener minutos, ¿no? Pero, insisto, lo primero es buscar lo que queremos nosotros, que es el mejor rendimiento, que podemos intuir que es el mejor rendimiento para iniciar el partido con unos jugadores. Lógicamente luego hay participación y muy importante de otros cinco, o máximo 5, y eso lo buscaremos, ¿no? Porque, bueno, insisto, el partido es importante para nosotros. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Hola. Le pregunto por un nombre propio, por Javi Díaz. Cuando llega hasta este final de temporada suelen jugar los porteros suplentes. ¿El partido ante la Andorra puede ser para Javi Díaz? Buscaremos lo mejor para el equipo, ¿eh? Sabéis que los puntos son importantes, que la clasificación es importante, que las sensaciones y el comportamiento de profesionalismo de todos es muy importante y, bueno, decidiremos lo que creemos, lo que os he dicho antes, lo que creemos que ofrece un mejor rendimiento. Mister, llevamos un par de semanas preguntándole por la respuesta de los jugadores sin tener nada en juego ya, casi nada en juego. ¿Estás más orgulloso aún por la respuesta que han tenido y por la racha positiva que han desempeñado? Bueno, sabía que iban a responder así, o por lo menos yo tenía ese convencimiento, ¿no? Porque los respiro y los conozco y los veo, bueno, pues todas las semanas, todos los días, hemos hablado mucho y sabía o entendía que no sé, que iba, no podía ser de otra forma, ¿no? Por el rigor que habían mostrado siempre, también por la exigencia que nosotros les habíamos trasladado todas las semanas de competición, por lo tanto, cuando uno es así de riguroso y los jugadores normalmente responden de esa forma, pues lo normal es que mantengan esa línea, porque es la que también ven que funciona. Es decir, ellos disfrutan mucho más en el campo, se ven capaces de superar adversidades o rivales muy potentes, somos capaces de competir con cualquiera, irte de un partido con rivales potentes generándote prácticamente nada una y otra vez, también te hace sentirte fuerte. Y bueno, en ese placer individual de cada jugador pasa por todo esto, ¿no? Ellos lo han detectado, quieren seguir en esa línea porque saben que la otra es la errónea y todavía y encima pues todo eso redunda en que, bueno, pues la gente viene a disfrutar al campo, disfruta y en el estadio pues hemos tenido mucha afluencia y creo que hemos hecho buenos partidos y la gente ha disfrutado con su equipo, que es lo que buscamos. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Llega el partido el fin de semana ya prácticamente sin opciones de casi nada para los dos equipos, salvo acabar lo más arriba posible. Quizás ante, no sé cómo definirlo, el rival más peligroso para enfrentarse cuando no te juegas gran cosa, porque puedes desactivarte por su modelo de juego, un equipo que tiene tanta posesión que a lo mejor ya al no tener la intensidad, la necesidad de los puntos, puedes desconectarte. Bueno, no, al hilo de la pregunta de tu compañera, no tiene por qué, es un rival que te exige mucho y que tiene unas características muy marcadas, ¿no? Pero quiero decir, la semana pasada sabíamos de la importancia de los puntos siempre, ¿no? Porque siempre te hacen mirar más arriba y, bueno, prácticamente la salvación o el objetivo de la salvación estaba conseguido y el equipo fue muy intenso y se tomó el partido con mucha profesionalidad, como hay que tomarse este, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos que estamos terminando, sabemos que tenemos una mirada en unas semanas de descanso también,
pero el profesionalismo exige lo que este grupo está haciendo, ¿no? Y vamos a intentar, no, esa es mi obligación, es trasladarle ese mensaje a la plantilla para que el domingo hacer otro gran partido. Vamos a necesitar hacer un gran partido, vamos a tener que ser muy completos, muy rigurosos, muy pacientes para encarar un partido contra un rival que te exige mucho, pero los ha exigido a todos o a muchos de los rivales durante la temporada, pero también les han exigido a ellos con otro tipo de armas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tenemos nuestro comportamiento, nuestra estructura, y con esa es la que tratamos de hacer daño al rival, ¿no? Pero partido es complicado, porque también es un rival que ha crecido durante la temporada, que se ha consolidado, más que ha crecido, se ha consolidado, ha hecho partidos buenos, son jugadores jóvenes con muchísima ilusión por crecer, han conseguido hacer un equipo, han variado muchos jugadores y no han bajado el rendimiento, salvo alguna fase en la que no ha conseguido resultados, pero seguía manteniendo el mismo comportamiento. Por lo tanto, un rival que merece permanecer en la categoría y que nos va a poner las cosas muy difíciles si de verdad pues no encaramos el partido como hay que hacerlo. Y este grupo, bueno, todos los datos me indican que lo ha hecho siempre, por lo tanto, por eso vamos. Hola, mister, buenos días. ¿Qué tal? Recordamos el partido de la primera vuelta, fue quizá en el que al equipo le costó más, a lo mejor, pues hacerse obviamente con el balón, porque el Andorra se lo quitó, incluso la gente estaba un poquito impaciente. Es a lo mejor uno de esos rivales diferentes en la categoría y que sabes que vas a sufrir sin el balón. A ver, cualquier equipo de la categoría que te exija con balón, y no solo el Andorra, pues tienes que trabajarlo bien. Y tienes que ser consciente de que hay que ajustar bien muchas cosas. Y tienes que ser conscientes de que no puedes abandonar la fase con balón, que es muy importante también para nosotros, para hacerle daño al rival, ¿no? Es decir, si el rival se te echa encima y solo te hace daño a ti y tú no consigues hacerle cosquillas, pues sigue golpeándote. Si tú eres capaz de responder y de, con tus armas, que tenemos y muchas, de intimidar, pues el rival también se da cuenta de lo que somos capaces, y nosotros somos capaces de incomodar mucho también a los rivales en todas las fases del juego. Por lo tanto, en eso estaremos, ¿no? Pero bueno, un partido difícil que requiere, tiene unos matices muy, muy, muy característicos, muy especiales, y que, como siempre, como en otras situaciones y contra otros equipos, tiene un plan de partido para nosotros. Mister, hablaba antes de algunos cambios que pueda haber en el 11. Me gustaría preguntarle por un nombre en concreto. Se está acercando el final de temporada y da la sensación de que también se acerca al final de su etapa en el Tenerife. Carlos Ruiz, a tener un trato especial por eso, por lo que ha sido Carlos Ruiz dentro del Club Deportivo Tenerife, que se está acercando su final como jugador blanquiazul. El darle esta recta final como premio a su constancia, su trabajo y su entrega durante tantos años. Mira, no le daremos un trato especial, le daremos un trato merecidísimo. Merecidísimo. Y en estas tres jornadas pues decidiremos cuál va a ser ese plan y cuál va a ser ese trato. El trato siempre ha sido bueno por nuestra parte, porque se lo ha ganado él, no porque me lo haya inventado yo. Por el respeto que ha tenido siempre en cualquiera de sus circunstancias individuales, siempre ha priorizado al equipo, y nosotros esto lo valoramos mucho, ¿no? Por lo tanto, el trato que le daremos es el que merece, y poco será, pero es hasta donde podemos llegar. Disculpa que me salga un poco del partido de este fin de semana, así que me gustaría preguntarle si mira la parte alta de la clasificación con alguna envidia por todo lo igualado que está, sí. Por cómo se va a vivir estas últimas tres jornadas. Sí, sí, claro que lo miro, sí. Buah, si nosotros llegamos a estar el año pasado 7, 8 jornadas, 6 sin conseguir ganar, pues casi nos hubiéramos metido en descenso. Sí, no está regalada, desde luego, ni muchísimo menos, porque lógicamente los puntos que no están sumando ahora es porque los han sumado antes, ¿no? No hay que quitarle méritos. Los puntos los han sumado al principio y nosotros no. Por eso estamos, unos están ahí y otros, los otros no, ¿no? Pero sí. Sí, se me vienen a la cabeza muchos partidos, siendo generoso, eliminando algunos que dices, bueno, son cosas que pasan, que pueden ocurrir, que no te han llegado, y que es el partido ese que sale torcido, en el que no lo consigues, o tienes el partido prácticamente y en Málaga te empatan prácticamente al final, teniendo el partido ganado. Quitando aún esos, me quedan 6-7 partidos
en los que claramente teníamos que haber conseguido más puntos porque los merecíamos por el comportamiento y por el tipo de partido que hicimos, y añadiéndole pues algunas circunstancias especiales también que se sumaron dos o tres partidos que no ayudaron. Sí, ha sido una pena. Nos veíamos con capacidad para haber sumado algo más, pero la clasificación dice que no tenemos razón. Mister, una vez que ya anunció usted su no continuidad en el Tenerife, imagino que le habrán llegado al teléfono a su representante y a usted un montón de propuestas. Le pregunto por una en concreto si le gustaría, por ejemplo, el Leganés, que es un equipo que también... No sé nada. Respeto mucho a todos los equipos que están en la categoría. Absolutamente sigue en pie, aunque no debería ya, debería haber anulado la propuesta o la oferta, porque ya me he decantado y ya creo que soy libre para poder hablar con quien queramos, ¿no? Pero no es el caso. La sigo manteniendo, no hemos hablado con nadie, no nos hemos sentado con nadie, estamos tranquilos, muy centrados como siempre, aunque os parezca paradójico, muy centrados en el equipo. Bueno, en todo lo que va a ser estas dos semanas de muchas emociones, para mí particularmente, y no me preocupa mucho en exceso lo demás, ¿no? Hay muy buenos equipos en segunda división, hay muy buenos equipos en primera división. Bueno, buscaremos un proyecto en el que podamos crecer. Esa es mi intención. En estos días se ha conocido un incidente en el que se ha visto involucrado un jugador del filial del Tenerife B. No sé si ha podido hablar con el futbolista. No. ¿Cómo ve el tema? No he hablado con él. Bueno, tengo la información que habéis dado vosotros, he escuchado al presidente decir lo que ha dicho y bueno, y lamentarlo, es una pena. Bueno, yo particularmente no sé si él ha recibido más ayudas durante todo este tiempo de alguien en particular, de su entorno. Y las veces que ha estado con nosotros, yo tuve hace unos meses alguna charla con él, no ha hecho ni caso, y bueno, algún comportamiento que no bueno también ha tenido. En fin, hay que dejarse ayudar, ¿no? Cuando uno le presta ayuda, si no, uno no puede llegar a todo, ¿no? Pero lo que espero es que recapacite, que reconduzca, tiene capacidad deportiva, pero para ser futbolista profesional, pues hay que sumarle otras muchas más cosas y él no lo está haciendo. Ha tenido una lesión muy grave en la rodilla y no se la está cuidando. No se la está cuidando porque yo la he visto cuando estaba viniendo con nosotros a recuperar. Entonces, bueno, vamos a ver si... A veces estas tortas, no lo sé, porque él tiene que poner mucho de su parte, pero estas tortas a veces sirven, ¿no? Todos hemos sido jóvenes y hemos cometido errores de diferente índole, ¿eh? Y, bueno, siempre espero que haya tiempo para recapacitar y para reorientar y para reconducir, pero también ahí entra él, el que quiera hacerlo, ¿no? Esa es mi opinión. Mister, usted que todavía es el entrenador del primer equipo, ¿cree que sería bueno que se le abra un expediente, una sanción a Ibra? Bueno, no lo sé. Esto ya a mí se me escapa, de verdad. Se me escapa, es una decisión del club. Primero que no tengo todos los datos para saber qué ha pasado, ¿no? Yo he hecho una valoración a nivel deportivo de lo que yo he contactado con él y he hablado con él en alguna situación y precisamente fue una situación no para recriminar nada, todo lo contrario, para decirle que estaba bien, le veía bien entrenar, de hecho coincidió con algunos minutos que tuvo, y posteriormente le vimos bien entrenando y tal, pero bueno, luego tuvo la mala suerte de lesionarse, eso siempre duele muchísimo, es una lesión que tenía la rodilla pues con bastante, con un destrozo importante, y claro, eso hay que cuidarlo mucho, y muchas mañanas ha venido a recuperar con nosotros y tener la rodilla, habiendo pasado un tiempo ya prudencial de la operación, tener la rodilla como un botijo, día tras día, y eso hay que cuidarlo mucho, si uno quiere ser futbolista profesional, y más teniendo una lesión de esa, si no, definitivamente es absolutamente imposible, ¿no? Por eso digo que ojalá que se pueda reconducir, pero esa decisión no te la puedo contestar, porque es particular del club y de su régimen interno, como dijo el presidente. Una pregunta más, nada más, un último punto y mañana cuando se nos la lista de convocados lo publicaremos en los perfiles por mañana. Venga, gracias, buen día. Venga, muchas gracias.